Sí, así como lo ven, de noche empieza este video. La cosa es que les había dicho que algo sucedió en el spot donde nos íbamos a ir a quedar. En resumen, dos grupos de personas reservaron el mismo spot. Nosotros por WhatsApp, otra gente por Booking. Entonces a nosotros nos ubicaron en otro spot sin tener que pagar nada adicional. Muy buena nota, Sherman, por eso. Muchas gracias. Pero ese otro spot no tenía cocina. Entonces Sherman nos hizo la vuelta de prestarnos las instalaciones de ellos para cocinarnos este señor churrasco. Qué rico. No solo eso, también nos permitió dejar las motos porque en la noche íbamos para el Chojín, como yo les había dicho, ¿verdad? Aquí les voy a intentar dejar unas tomas, no se ve nada, pero bueno, el sentimiento se expresa muy claramente. ¡Qué rico, perro! Y bueno, después del enredo de la estadía, les tengo que confesar que en este otro spot, Campo Verde, ese desayuno, bueno, estuvo demasiado rico. Pero el lugar estaba de sueño, demasiado bonitas las cabinas. Pero como me ha pasado en otras ocasiones, esta es la segunda de hecho que voy a La Fortuna. Todo el fin de semana pasa nublado el volcán. Es toda esa nubesota ahí detrás de eso está el volcán. Buenas. Compa, muchas gracias. Muy amable, muy bonito todo. Pero ya. Entonces, la cosa de hoy, ojo, hay que fijarse ambos lados. Siempre, ¿eh? Siempre hay que andar con cuidadito en la calle. Bueno, la cosa del día de hoy, para devolvernos para Puriscal, vamos a darle la vuelta al lago Arenal, para no devolvernos por la misma ruta. Entonces, vamos a darle la vuelta al lago Arenal para caer a Tila, Cañas, Ruta 1 y devolvernos. Pero bueno, el video va a ser solamente de la vuelta hasta Tilarán. Como pueden notar, voy totalmente al suave. Ya había quedado en reserva, ya me fumé la reserva. De hecho, gasté un poco de una gasolina que andaba ahí guardada. Ya uno sabe, ya uno entiende cuando la moto deja de chupar gasolina. Entonces vamos a parar. Bueno, ya había parado una vez, de hecho. Vamos a parar y vamos a terminar de echar lo que me quedaba de gas. Guardado en la botellita que andaba paseando desde que fui a Puerto Viejo, andaba esa gasolina ahí. Güey, puta paseada se pegó esa desgraciada. Pero bueno, qué dicha. Parece que con esto va a cumplir su objetivo. Vamos a ver qué tal. Uf, qué dicha se llegó, cumplió su tarea en la botellita de gasolina, porque ya en este pueblillo ya hay bomba. Uy, dicen que esa panadería es buenísima, dicen las voces en mi cabeza y nunca les hago caso. Algún día pasaré, pero bueno, aquí está la bomba, por dicha, y aquí yo logro llenar el tanque nuevamente. Y de hecho, el compita de ahí me hace la vuelta y me llena la botella. Bueno, primero llena un galón y después lo pasa a la botella, porque no le pueden echar
directamente a la ficha. Madre, muchas gracias, perro. Voy pan de Sergio. Sí, mi amor. Gordo. Me quedé sin gasolina. Estamos viendo. Y no le eché todo diciendo, capaz de Sergio está botado más adelante. Sí. No la voy a gastar. Man, ¿en serio? Y me volví a quedar sin gasolina. Cabrón. Son pocos los pueblitos que se topa uno en esta ruta. Ay, 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 ¿qué pasa con esas gotillas de agua? No puede llover, porque de aquí ya nos vamos desviando, saliendo de esa ruta 142 al lugar donde vamos a ver torres eólicas, proyecto eólico. Bueno, aquí hay un montón de proyectos eólicos, como diferentes fincas eólicas de diferentes empresas que se dedican a la hora.
Bueno, yo aquí ya veo el spotcito, apenas para detenernos un rato con vista al lago. Pasamos recto, pero yo me devuelvo y le aviso a los chiquillos que este está apenas para la paradita, justamente ya para cerrar el tourcito. Eso sería entonces, para cerrar ahí, parte de la vuelta al lago Arenal. Pura idea, gente, buena nota, ¿eh? Se cuidan.